Veo a este par de mujeres muy inquietas y con muchas dudas y con muchas preguntas. Sí, porque miren este librito que tenemos por aquí. Brujas, vírgenes, madres, putas, las amo a todas, porque todas tenemos algo de esto y ya precisamente nuestra especialista nos va a hablar de eso, de empoderamiento femenino, porque si creemos en nosotros podemos lograr cosas increíbles. ¿Quién es Sandrita? Ella es una mujer de medicina, es una mujer que ayuda a otras mujeres, o sea, es generosa, tiene un alma altruista, es hija de un hombre científico. Hoy en día escribe para mejorar y empoderar a las mujeres, como tú lo decías, y recibimos con un bravísimo enorme a nuestra especialista, Karina Blanco. Mucha energía. Esa vamos, combinación vamos, bella vamos, no podría vamos, ser. DJ Jason. Si no era una monteriana con una húngara. No, ¿cómo es? Vamos. El así que tú quieras. Así. Contenida. Ah, no, pero es que tiene el sabor de Montería, lo tiene. Y de Hungría. Bueno, de Hungría no tanto, más de Montería. Ay, no. ¡Montería! ¡Montería! Bienvenida, Karina. Ay, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenida. Yo estoy feliz y emocionada de estar acá. Estás hermosa, estás bella, te ves guapa, te ves radiante. Eso tiene que ver con ese ser interno, con esa energía holística, a la que tú llamas así, definamos qué es eso. Lo que pasa es que tienes que empezar a crearte. La mujer no nace, la mujer se hace. Y entonces empezamos a crearnos lo que queremos ser nosotros. Entonces quieres ser una mujer muy enérgica, muy dinámica, muy fuerte. Tienes que empezar a crearte con unas diferentes técnicas que son las que complementan al ser y la unidad. Físico, emocional, mental, espiritual. ¿Qué es una mujer empoderada? ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo se consigue? ¿Cómo podemos llegar a ese punto? Una mujer empoderada es una mujer que camina en sus cuatro fases, como dice el libro. Somos brujas, somos vírgenes, somos madres y somos putas. Las cuatro. Eso es una mujer empoderada. ¿Usted, usted, usted, un porcentaje ¿usted en qué etapa está? Ya vas a entender. Casi madre, casi madre. Vamos a redefinir los conceptos porque estoy aterrado. A veces muy puta. ¿Qué? Sí. Porque es que ya Karina nos va a explicar a qué se refiere con estos conceptos que tenemos erradamente concebidos por la sociedad también, ¿no? Sí, digamos que tenemos una información que no es. Porque cuando estamos hablando de mujer bruja, es una mujer sabia, es una mujer que se conoce internamente y externamente. Intuitiva. Que tiene ese instinto. Uy, yo soy muy bruja, entonces. Muy. Tengo ese sentido intuitivo muy desarrollado. Continúa, Karina. Entonces. ¿Qué? Cálmese, hola. La fase de la bruja empieza cuando la mujer empieza su ciclo lunar o su sangrado. Ok. ¿Sí? O sea, que todas pasamos por la fase bruja. Todas. Todas. ¿Para qué? ¿Ah, eso es mensual? Sí. Es como la luna. Tú sabes que la luna... El ciclo lunar. ¿Y ustedes les pagan por esto? Sí. Eso es interesante, pero yo quiero advertir algo. Quiero advertir algo a nuestros televidentes. Ustedes atentos, porque al final de esta charla vamos a entregar un libro de Karina a una televidente. ¿Qué tiene que hacer? O a un televidente. O a un televidente. ¿No? Contestar la trivia que haremos de todo lo que se habla aquí en esta charla con el numeral Bravísimo Solidario. Y muy atentos porque yo lo tengo y se lo súper recomiendo. Ahora sí continúa. Bruja, la bruja. Y te hago una pregunta con respecto a lo de la bruja, porque dices que comienza cuando inicia el ciclo menstrual. ¿Qué pasa con las mujeres que ya tienen la menopausia? ¿Ya también, no vuelven a ser brujas? No. También seguimos en el mismo ciclo, pero pues ya no está sangrando porque ya no necesita limpiar. Okay. Ya hizo todo su trabajo de limpieza, ¿sí? Todo este caminar. Somos las cuatro cada ciclo. Como después de la bruja, ¿qué viene? Viene la virgen. Virgen como mujer impenetrable energéticamente. Okay. Es una mujer que tiene claro, tiene un arco y lo tiene claro para dónde va. Y realmente ella es una mujer que se siente autónoma, autosuficiente. Las mujeres están caminando mucho desde esa fase, en este momento de vida. Luego sigue la fase madre. Madre no necesariamente tienes que tener un hijo. Nuestra naturaleza es ser mamás. Estamos pendientes del cuidadora, generosa, ya comiste, tienes frío, yo te apapacho con nuestro entorno, ¿no? Sí. Y la que a todos les encanta, a hombres y mujeres, ¿sí?, que es la puta. ¡Yeah! Todos están callados. César está en una andropausia. Es que si ustedes pudieran ver lo que está pasando detrás de cámara, los hombres están así. Bueno, redefinamos el concepto de puta. ¿Qué es eso? Es la palabra puta tiene muchos significados y realmente entra en mucha controversia porque
tenemos la información de que puta es la mujer o hombre que intercambia su sexualidad por dinero. Okay. ¿Cierto? Lo que tenemos que tener claro es que la puta es la que conoce su verdadera sexualidad y que la energía sexual es la energía creadora. Es la energía que se va a manifestar a través de esa gran energía sexual. Okay. Porque todos vinimos aquí a través de la energía sexual. ¿O hay alguno de ustedes allá atrás que vino a través del pingüino o el pato? No. De la cigüeña. No. ¿Pingüinos? Eso no es así. Que las cigüeñas aquí no hay. Ni pingüinos tampoco. Entonces, atención, la mujer empoderada de su sexualidad no es un sinónimo de promiscuidad. No. ni de todo lo contrario. Al contrario. La mujer que tiene claro su energía sexual es una mujer que sabe y que cuida mucho su energía sexual para no mezclarla con cualquiera. Okay. Es importante. Entonces esa fase PUTA, para no estar repitiendo tantas veces la palabra, sabemos que este es un horario familiar, así que esto lo hacemos con fines educativos también, para que todos conozcan acerca de estas palabras y que pues no piensen que es precisamente eso. La grosería. Esa grosería, ajá. Se me olvidó lo que iba a decir. Sandra Basuera, aproveche usted. La cigüeña se me llevó la palabra. Que esa fase podría entonces ser la de mayor sensualidad en la mujer. Claro, cada fase, como la luna, ¿sí? Que tenemos las cuatro fases de la luna, cada fase tiene características específicas. Uh-huh. Y por ejemplo, nos sentimos más seductoras, uh-huh. Queremos mostrar un poco más la pierna, los senos, Veo aquí un cuádriceps. Un cuádriceps veo ahí. Karina, ¿cómo hacemos nosotros para potenciarnos como mujeres en cada una de estas fases y no permitir que estas mismas nos bajen la nota y nos absorban, sino que nos hagan crecer como mujeres? Tener clara la información y entrar en aceptación. Porque, por ejemplo, cuando estamos en etapa de bruja, así no queramos, se nos baja la energía, queremos más cosas calienticas, no mucho movimiento, sino que queremos estar como en una cuevita. Y tenemos que tener esa aceptación. Realmente, a nivel mundial, deberían el primer día del ciclo de luna en la mujer no trabajar. Ay, por ley, ¿cierto? No, Karina, deberíamos, Karina, del consejo, sacar ese decreto. Porque nosotras, así, nuestro ser, nos inflamos, nos hinchamos, da dolor, estamos de mal genio. Sensibles. Pero por otro lado, están en esa etapa instintiva que deben aprovechar desde ese dolor, desde esa pérdida mensual. Pero para estar contigo. A decirle al marido, esa secretaria tuya no te conviene. O algo así. Karina, la labor del hombre en este acompañamiento en cada etapa de la mujer, porque es interesante que el hombre no se aísle, que no sea un tema individual, sino que como pareja, los que estamos casados, podamos en cada etapa, ya sea de bruja, de virgen, de madre o de PUTA, acompañar y estar ahí para que eso sea en pareja, ¿no? Claro, porque tienes que empezar a comprender cómo ella es que funciona. Claro. Para que tú sepas que cuando está en su ciclo de bruja, es como... Aquí estoy, pero no te acerques mucho, como okay, hombre. Bien. O sea, mi amor, necesitas algo, ¿sí? Pero hasta ahí, porque ella no quiere sentirse que la estás abandonando, pero tampoco que estás muy cerca. Yo pienso que es una etapa ideal para llevársela de compras, invitarla a cenar. No, llevársela de compras, todas las etapas son ideales. Bueno, en la de virgen, ¿qué debemos hacer nosotros? En la de virgen tienen que aprovechar la energía y la fuerza de la mujer, porque la mujer es la que tiene la claridad y te puede ayudar a empoderar para un sueño común. Ah, es el momento de soñar. De decir, vamos a hacer esto juntos. Entonces ella tiene toda esa fuerza para decirte, vamos a trabajarlo así y lo manejamos así. Y ahí es donde tienen que, como pareja, agarrar esa fuerza de ella. ¿En la etapa de madre? La etapa de madre hay que dejarse apechuchar. Hay que dejarse apechuchar porque a ustedes también les gusta, claro, ese apechuche, porque también tienen mamás. Okay. Y en la etapa de puta, pues... A lo que venimos. Aprovechar el momento. Aprovechar esas feromonas, esas hormonas. ¿Qué ejercicio es? Podríamos hacer nosotras para subir esa energía vibracional? ¿Qué nos recomiendas practicar nosotras allá en nuestra intimidad? Miren, hay un ejercicio súper fácil y es que cuando uno tiene esa emoción como que no te está ayudando, brinca, muévete. Lo importante es moverse. Siempre, brinca. Activar así como hacen ustedes aquí todo el tiempo. Sí, activar que la están energía. Con la música allá atrás. Así es de otro brinco. Ese es otro tipo de brinco. Cada fibra de tu cuerpo que se mueva. Sí, muévete, brinca. Que haya un remesón. Ir al espejo a decirte cosas, funciona importantísimo, bien. Importantísimo, todos los días en la mañana estamos en el espejo.
estoy guapísima, estoy divina, aceptarme, estar siempre con la aceptación. Autoestima al 100. Eso quiero, yo lo mis ojeras. Yo lo hago, claro. Una vez se levanta un gordito, con ojeras, con la celulitis más visible que nunca, pero uno se empieza a mirar al espejo y a repetir esas palabras, y créeme que empieza a verse más bonito y se empieza a empoderar, y uno se enfoca más en las cosas bellas que tiene. Y sale, Karina, mucho más. ¿Qué va a pasar el 8 de septiembre? Pues estamos intrigados, hay un evento increíble que se llama Wake Up, es una rumba consciente, pero hay conferencias, pero va a estar Amador Padilla ahí animando a la gente. Esto es una bomba lo que va a pasar, expliquemos. ¿Qué va a pasar ese día? Sí, 8 de septiembre vamos a estar mezclando todo este movimiento de crecimiento y transformación a nivel humano, con todos nuestros cuerpos. Tenemos unos speakers internacionales y nacionales, no se lo pueden perder, invitadísimos ustedes, gracias, por favor, que estén ahí. La idea es que lo que queremos es un movimiento donde la frecuencia vibracional no sea tan lenta como nos han enseñado con los seminarios, talleres, conferencias, que te sientas y es como un poco aburrido. Aquí lo que queremos es que la gente tenga herramientas de gente y de líderes y de coach que ya saben, vivas la experiencia de esa herramienta y la selles con rumba. Y si esto se hace de manera grupal, las ondas vibracionales deben ser como cuando estás en un grandes. Concierto. Estás en un concierto y así no quieras, terminas bailando, terminas contagiado, moviéndote. Pero aquí lo que estamos haciendo es que estamos integrando la información y las herramientas para que tú puedas caminar, crecer, trascender a nivel de todas las áreas de tu vida. Financiera, nutricional, de pareja, de lo que quieras. ¿Solo mujeres? ¿Invitadas? Hombres y mujeres, niños, adolescentes, ancianos. Ay, bueno, entonces ahí está. Rumba consciente, me gusta ese concepto, que se va a bailar, se va a mover en el cuerpo, pero está recibiendo una información interesante para la vida, Sandrita. Bueno, muy chévere, ¿cómo vamos a entregar esta joyita? Yo tengo la trivia. Yo tengo la trivia. Ella, Karina Flandorfer, tiene un ancestro, si vienes de Montería, tiene un ancestro europeo. Ese país de origen del papá de Karina es A, Bulgaria, B, el Congo belga, C, Hungría. Si sabe. Ahora. Y si no. Compra el libro, está en todas las librerías. ¿Listo? ¿Algo más que agregar, Karina? Para redondear, algo que quieras decir. Para estar más atentos a todos tus pasos, ¿compartes mucha información por ahí? Sí, me pueden estar siguiendo en Karina Flandorfer en Instagram. O si quieren saber más del evento, también estamos en Wake Up Latam. Ahí van a tener a todos los líderes, vamos a tener a Amador Padilla, que va a ser el super showman, nos va a poner a vibrar al 100. Tenemos invitados argentinos guapísimos, no se lo pueden perder, mexicanos, sí. Entren y chismosen. Karina, muchísimas gracias, tienes una sonrisa hermosa, nos contagiaste de tu buena energía y te mereces un grande y fuerte ¡Bravísimo! Con regalo incluido, el pocillo y la cobijita. Y chocolate, ¿no? Ya viene el chocolate. Ya se hace. Ya está en camino.